Si sigues anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla a Midgard. La encontraremos y destruiremos. Te ayudaré. Pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Pero quizás aún te mate cuando esto termine. ¿Vamos o no? No me iré a ningún lado sin esto. Sin mí solo serían un par de charlatanes. ¿Y por qué cree que necesita a Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el fin del mundo, pero todavía necesitaba ayuda para ti. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Porque no fue así. Una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelva a abrir este bar sucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya. No es parte de eso. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amar. Su fuente está más adelante. Sígueme. Aquí hay más humedad que en un pozo de mierda de Muspelheim. Y un olor muy parecido. Supongo que por causa del Fimbulwetter. Pero se ayuda a que estos dos hallen la paz. Esta es una alianza temporal, Mimir. Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. Oye, ¿qué tal un acertijo para aligerar el humor? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera, muchacho. Vamos, busquemos otro camino para seguir. Eso requiere más magia de la que tenemos. Por aquí. Ay, no. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el Fimbulwetter. No entiendes. Sacará. Hoy de nuevo te voy a ver. Se llama Piche Alcel. Parece que no tengo muchas opciones. ¡Falky!
Vamos entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? No, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Y eso es el fin, Bulbetro. No lo hagas. ¡Demonios! Mira por dónde vas. Las plantas son muy agresivas con esta humedad. Reconozco este mercado. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó? Fluir los viejos jugos. No olvidé cuánto me gustan las peleas. Muchacho, no te olvides. Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos se han ido y cómo dar con ellos. Los Aesir acabaron con todo este lugar, Puedes agradecerle a Mimir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Vanir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¿Acaso invadió de nuevo tan pronto me exilié? Parece que dejaron muchos bienes. Es una pena dejar que junten polvo. Esa es una forma de verlo. Hermano, ¿realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé. Pero elijo ayudar. Después de eso, ya veremos. Sí. Es una lástima. Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda. ¿Enanos en Vanaheim? Eso sería algo interesante.
Hablando de él. Mi hermano no es de tu incumbencia. ¿Me entiendes? Oh, lo entiendo muy bien. La flor es más peligrosa a medida que avanzamos. Espero que estés preparado, hermano. Escucha, sé lo difícil que es lidiar con parientes. Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano. Y acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvió directamente a ser el mismo incordio que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca, donde te hacen bien y te vuelven loco. ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad y no pienso distraerme. Mira, lo que digo es que si en algún momento ha buscado el mal, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Freyr, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entra en juego el orgullo, lo sé. Espero que dejes eso de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Bésamelo. Eso quisieras. ¿Qué hizo Odín para espantar a todos? ¿Qué armas se les hizo fabricar a los enanos? ¿En verdad fue solo el Mjolnir? ¿De un único hombre hacer tanto daño?
Depende del arma y del hombre. ¿Qué encontraste? Parece algo brillante. Solía estar repleto de navegantes que venían de visita desde diferentes aldeas. Nunca lo había visto tan mal. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¡Asquerosos imbéciles! Necesito descansar, labios de cerda. ¡Alguien más se suma a la fiesta! ¡Vamos! ¡Golpéame de una vez! ¡Acá estoy, bastardos! ¡Ya es hora! ¡Sorpresa! ¡Por aquí! Esperen, si quieren mantener sus tripas. ¡Todo tuyo! ¡Grandote! ¿Tu gente no recibe visitas? No lo sabría. Ya no son mi pueblo. ¡Arriba! ¡Qué bueno que el viejo Brock está aquí para salvarte! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Enano! Deberíamos ir a buscarlo. No bajes la guardia. ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. ¿Thor está ocupado? No trabajamos para Odín. ¿No? ¿Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear? Tengo razón.
Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Ay, conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. ¡Sí! ¡Qué observador, hermano! No, tú no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana a ese gusano. Negociamos la paz. ¡No! ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? ¡Respóndeme! Creo que lo arreglaremos con sangre. ¡Basta! ¿Y eso qué es? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Yggdi. No hay tiempo de explicar, solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo, y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces, ¿trabajan para mi hermana? ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. ¿Por qué me dejas colgado así? Malhumorada. Podría ser Blubber. Por aquí. Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. Oh, ¿ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa, quisiera hablar con el señor Freyr. Bro, ¿qué crees que estás haciendo al montar tu tienda en mi forja? Solo porque te abracé no significa que deje de estar enojada contigo, gruñón sinvergüenza. Lo arreglaremos para que puedas ir y venir entre los reinos cuando te plazca. Muchas de nada. ¿Irme? Esta de aquí es mi familia. Tal vez no signifique mucho para ti, pero sí para mí. Eso también significa algo para mí. De lo contrario, no habría hecho las paces con mi hermano Cabeza Hueca. ¡Es hora de celebrar! No había notado que los hermanos Kuldra volvieron a los negocios. Estamos cohabitando como una familia. Así que ni me digas. Oh, bueno. Entonces puedes ayudarme en la forja mientras derramas todo. Ahora, Brock, ¿no me vas a presentar a este alto vaso de leche que tienes de guardaespaldas? Por supuesto que lo haré. Es Kratos. Aunque puedes llamarlo de la forma que más te guste. Kratos, Lunda. Nos conocemos hace mucho. Bueno. Supongo que eso es mejor que nada. ¿Qué será hoy? Cuando quieras. ¿Qué están buscando?
a la medida. ¿No se decidieron? Lo sentimos. Empezamos con el pie izquierdo, extraño. No acostumbramos a ver más que a Aesir por estos lados. No hay muchos rostros amigables. Ese sí que es un rostro amigable, ¿no? Su nombre es Kratos, y no. Los Aesir están en Vanaheim. Hemos estado ocupados desde... Ya perdí la cuenta. ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello. Hermano, creo que puedo ser útil aquí. Si mi consejo es bienvenido. Ah, aceptaré que lo haya. Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. Oye, Kratos. Mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. ¿Tú estás bien? Ustedes cinco. Ahora que ya no hay más distracciones. Tengo algunas cosas que desear. Pues habla. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Deimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por dos dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes. Así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freyr y ya estás de su lado. No estoy de su... No. Solo opinas sobre un tema del que no sabes nada.
Un antiguo. Contra ellos, ¿verdad?
Sé lo que haces. Intentas que te tenga lástima con la esperanza de que te deje vivir. Solo intento ayudar. Los errores del pasado no deben repetirse. No necesito escuchar sobre tus errores. Cometí varios yo misma. Gracias. Todo el mundo está ansioso por aconsejarme. Como si alguno me conociera o supiera lo que necesito. La mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa, por salvarme, cuando te dije claramente que no lo hicieras. Bueno, era mi familia, mi problema. Sé que Baldur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo? Sí, lo sé. ¿Hubo otro? ¿Antes de Atreus? Su nombre era Calliope. ¿Calliope? ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. No debería haberte. Ah!
No sirve de nada atacar mientras sus escudos están arriba. Tenemos que llegar a esa torre de vigilancia. Tendremos que cruzar por el valle. Por aquí. Conozco la historia de tu hijo. Tú deberías conocer la de mi hija. Al servicio de un dios cruel. Me engañaron para que destruyera una aldea. Sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es. No puedo imaginarlo. Vengué su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Pero la culpa no desapareció. Quizá me asesines, Freya. Pero eso no te traerá paz. Quizás no busco paz. Todas las veces que te encontré, ¿por qué decidiste enfrentarme? Cualquier resultado.
sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te deseé nada malo, Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Entiendo. ¿Escuchas eso? ¡Noken! Y están muy cerca de la aldea. Su canto vuelve invencible a sus aliados. No te dejarán pasar a menos que los destruyas a todos. ¿Escuchas eso? ¡Noken! Y están muy cerca de la aldea. Su canto vuelve invencible a sus aliados. No te dejarán pasar a menos que los destruyas a todos. Apenas la reconozco. Solía jugar a las escondidas con Freyr en los cultivos. Pasábamos las tardes rodando para el miel en el gran salón. Durante la época de cosecha solíamos bailar y comer hasta la noche. Todo era tan sencillo. ¿Por qué tuve que volver aquí y recordar todo esto? El gran salón. Ruinas. Que Freya nunca dude. Falta la otra. Que nos proteja siempre. Un viejo proverbio, por así decirlo. ¡Puedes cruzar por aquí! Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Yeah!
oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Go!
Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Oh,
mierda! Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Ah!
Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Till Türken!
Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Oh!
Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Que Odín me hizo, no le alcanzó. Me profanó hasta el último de mis recuerdos de casa. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, de niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la Gogé. Marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos.
Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche, volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Y así es como se forman los espartanos. Se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Midgard hace mucho. Bueno, considerando las cualidades de los espartanos, no me sorprende que hayas acabado así. Tu suerte estaba echada. El destino se puede superar. Solía pensar eso. Cuando las nornas me revelaron el destino de mi hijo, pensé que podía cambiarlo. Sabes muy bien cómo terminó. Las nornas, las encargadas del destino. Correcto. Desafío la profecía, aún sabiendo qué implica. Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Midgard hace mucho. Atreus estaría de acuerdo contigo sobre las profecías. Se lanza a ciegas a un destino que los gigantes predijeron. Desaparece por 2 días intentando probar que es su campeón, la leyenda que peleará en el Ragnarok. ¿Qué? Conozco todas las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Es uno de los que Gloa escondió. Gracias a este campeón, los reinos están a salvo durante Ragnarok. Solo Asgard cae. Y Odín también. Así que todo este tiempo, la obsesión de Odín con cada detalle del Ragnarok, se perdió una pieza esencial. Bien hecho, Proba. Atreus no será el peón de una profecía. ¿Todavía estás en contra del destino? ¿Aún con la victoria predicha? No enviaré a mi hijo a la guerra. No es espartano. Y nunca lo será. ¿Te atreves a hablarme de proteger a tu hijo? ¿Mi tragedia no es lección suficiente? Pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo que tenemos para pasar con ellos.
Probablemente puedas usar esas islas para tener un mejor ángulo sobre la antorcha, ¿no? Entre todas las personas ser aprensivo sobre la guerra. Después de matar tantos dioses. Perdiste demasiada guerra, sé el costo. Tras el precio que pagué para acabar, ¿no? Mira. Mira qué pasa cuando no luchas contra un mal. Es uno de los capitanes de Odín. Prepárate. ¡Anskutan Asgardar! Ah!
Devolverá lo que perdiste. Tampoco lo hará matarme. Ya no puedo ir ni una más de tus ansiedades. ¿Podrías callarte y matar cosas? Go!
No me hagas matar de nuevo. ¿Qué? Mato para defender a mi hijo, para ayudar a mis amigos. Pero no seré el monstruo de nadie. Nunca más. No puedes hacer esa elección. No con la deuda que tienes conmigo. ¡No estoy aquí por deudas! ¡Siempre te hubiera ayudado! Me quitaron tantas cosas, dice su... ¡Freya! ¡Suficiente! Ahí. Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Yo nací aquí. Espera. Algo no está bien. Oppin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odín. Así lo logró. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Freya! ¡Nico! ¿La criatura le pertenece a Odín? No, protege las raíces de Yggdrasil, donde sea que estén. El bastardo cuenta con eso. ¡Ya tienes su atención! ¡No la pierdas! ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! Tengo que llegar a estas raíces. ¡Eso es! ¡No te rindas! ¿La criatura pertenece a Odín? No, protege las raíces de Yggdrasil, donde sea que estén. El bastardo cuenta con eso. ¡Ya tienes la atención! ¡No la pierdas! Llegar a estas raíces. Eso es. No te
José!
está listo. Se acabó. En verdad. Se acabó. ¿Y ahora que tienes lo que buscas? Supongo que este es el momento en que te perdono o te mato. ¿Ya te decidiste? No creo poder hacer ninguna. Todavía hay una parte de mí que está tan enojada y siempre lo estará. Siempre estará enojada. Pero no.
no eres tú el que debe morir. Puedo verlo. Mira. Todo lo que pasó entre nosotros. No tienes que explicarte. No conmigo. No por eso. No me arrepiento de haber salvado tu vida. Y nunca lo haré. Pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya. No debería haberte robado esa elección. Ahora que volví a ser yo misma, supongo que debo enfrentar a mi hermano. ¿Y después de eso? No lo sé. Pasó mucho tiempo desde la última vez que falleció. Déjenme disfrutar de eso un rato. Podemos volver al campamento para ti. Llegaré con las andaderas. Enfresco tus espadas en la Sí que aprendes rápido. Tu hermano parecía abierto a tu regreso. Ay, estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era. Déjame a mí la tarea de liderar. Oh!
Se arregla con lo que tiene. No es que quiera enfadarme con Freyr. Es mi hermano. Fue la persona más importante para mí durante la mitad de mi vida. Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarcha actuará rápido en su veneno. Ahora el sello debería mantener la escarcha, aun si faltase la... Bien hecho. Cuidado, son fuegos fáciles. Poderosas manifestaciones de magia runta. Podré volver a ver este lugar como mi hogar después de todo lo que ocurrió. ¿Skull y Hattie están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odín y los trajeron aquí. Mira. El sol despierta las raíces dormidas. Mira cómo se extienden para darle la bienvenida. Es hermoso, ¿no? Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como una recordada.
Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender, más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. Kratos, veo algo. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero de seguro lo fabricaron los gigantes. Hay dos lobos representados aquí. Tal vez sea una conexión con nuestros amigos que están en el cielo. Un misterio para otro momento. ¡Mis sellos pueden atravesar sus escudos! ¡Kratos! ¡Mis sellos pueden atravesar sus escudos! ¡Auta! ¡Ahora caigo!
Pasó tanto desde que vi a Freyr por última vez. No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. Bien, ¿cómo cruzamos? Mis flechas sello deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto. El perdón tiene un poder incalculable, incluso para quien no lo merece. Lo aprendí de mi esposa, Fey. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Todo lo que aprendí de mi exesposo fue que no hay límites para lo bajo que puede caer un alma cuando se hunde en la oscuridad. Me hizo casar engañada para usar mi casa y acabó robándomela.
Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite y haga cumplir la profecía de Groa. Jamás desearé la Guerra Fría. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peores. Sabes que si Atreus se lanza hacia el Ragnarok, quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. No podrás. Cuida las plantas. Ellas se sienten bien conmigo, pero no con extraños. Ya veo. ¿Qué harás entonces si no te preparas para la guerra? No lo sé, pero no correré riesgos con Atreus. Bueno, quizá debas pensar más rápido, a menos que quieras que alguien más tome esa decisión. ¿Lista? Más que nunca. No. ¿Realmente eres tú? Al fin volviste con nosotros. Sí. ¿Celebremos? ¿Reclamarás el trono? ¿Reconstruiremos todo? Tú y yo contra el mundo, ¿no? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. Has visto lo que queda del reino, ¿verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Vanaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad, una que tú no tomaste en serio y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? ¡Como mi hermano! ¡Como el niño que me apoyaba sin importar nada más! Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitas. ¿Qué pasa? Dime. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? Abandonarte. Freya. No sabes cuánto te lloré. De verdad te extrañé demasiado. Y yo a ti, Yngwie. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda.